Desde el fin de semana posterior a que se anunció por el canciller Fori que se había avanzado sobre la firma del acuerdo, ya desde Cancillería nos pidieron habitaciones adicionales para miembros de la delegación de la Unión Europea y de otros organismos, porque bueno, sin lugar a dudas marcó un hito en la historia del Mercosur y Santa Fe va a ser el epicentro de ese hito y donde los presidentes van a poder discutir y poder avanzar sobre este acuerdo firmado en Bruselas. ¿Va a haber miembros de la Comunidad Económica Europea participando de este encuentro? Se están haciendo las invitaciones y hay interés de ellos en participar, así que estamos esperando las ratificaciones de su participación, pero sí hay mucho interés en poder participar de este evento. ¿Ya desde el domingo va a haber actividad aquí en la ciudad? Sí, el 14, que es el domingo, empiezan las actividades preparatorias de la cumbre. Todos los organismos que tiene Mercosur empiezan a trabajar para poder llegar al día miércoles con todos los documentos necesarios para que sean firmados por los presidentes.